Amigos, desde algún lugar del mundo nos encontramos en esta ocasión a una aventura más. Les presento acá al buen amigo Jordan. ¿Cómo estamos, Jordan? Bien. Excelente. Pues esta vez vamos a pescar. Ya sería nuestro segundo día de pesca por acá en Mar Caribe. El amigo Jordan, un buceador profesional. Más tarde lo vamos a estar viendo capturar algunos buenos peces. Ahorita en la mañana vamos pues empezando a navegar en este bote. Pesca curricaneada, ¿verdad? Sí. Curricaneada. Va a ser pesca con cañas, troleo. Esperemos capturar algún buen pez. En el video anterior donde estuvimos pescando solo hubo una pequeña barracuda y dos capturas que tuvo el amigo con arpón. Pero ahí lo vamos a estar viendo. Esta será una aventura que yo la verdad no sé cómo se vaya a venir, no sé qué peces vayan a caer, porque acá nosotros somos novatos y no sabemos casi nada. Así que yo espero que disfruten el video, va a ser increíble. Vamos a estar ahí mostrando las bellezas del Mar Caribe. A disfrutar. Listo, muchachos, empezaron. ¿Cómo estamos? Estamos listos. ¿Emocionados con todo? En el segundo día. Segundo día de aventura. Bueno, tenemos al capitán Dominic por ahí con su compañera. Bien. Y su compañera. Bueno, ya está el amigo José y Jordan, que ya están empezando a lanzar las cañas. Esperamos hoy sí tener suerte con la aventura de este día, el día de ayer, que fue la pesca de un video anterior. Pues no quisieron caer mucho con lo que fue caña, pero bueno, esperamos que ahora sí. Hay algo, amigos. ¡Qué toque le dio! ¿Sí lo vieron? ¡Wow! Bueno, lo está enrollando Osman. Viene. Pelea a los Osman. Está grande, ¿no? Está grande. Big fish. Es big. Wow. Hace unos zooms si salta o algo. ¿Ya viene cerca? Jale. Se metió para la. ¿Está duro, Osman? Ya lo vi. Ya. Ah, sí, es una barracuda, está más grande que la de ayer. Lift up the lure. Wow. Aquí está la primera captura, igual que ayer, Osman, pero esa está más grande. Se ve que ha matado al pescado en el arroz. Segunda, Osman. Sí, muy bien. Despacio, Ever. Viene otro pez, amigos. Mirá, ni siquiera corre, ve. Dale, despacio. Tranquilo. Sí. Explicándote como que yo fuera un profesional. Es otra barracuda. Viene otro pez, amigos. Viene otro pez. Oye, Ever. No. Se soltó. Mira, se soltó, ve. ¿Va que se soltó? No, hombre. Es pequeñito, entonces. Ah, bien, ahí viene. Es pequeño, ¿eh? Sí. Es una barracudita. Oh, no. Bien, yo creo que sí. No viene. No. No viene nada. Bien. Bien. Bien, está bueno, vos. Está bueno. Ahí está. Sí, buena. Tengo que arrotar los dedos a uno. Bueno, el otro me toca a mí. Bueno, felicidades. ¿Lo traes?
¿Alguna otra barracuda tal vez? No. Jale, dale, jale. Dale, jalala todo el mundo. Lo que pasa es que venía nadando para enfrente, ¿o? Sí tiene, sí tiene. Va que sí. ¿Lo viene bien? Ahí se puso duro, vos. Está grande. Mira, 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 mira. Normal. Ya. Ahí está. Solo de ese tamaño están cayendo, mira. Igualitos casi. Sí, está más pequeña. Sí, está un poco más pequeña. Ah, esa cayó con el señuelo rojo. Ah, al fin cayó una con señuelo y no con plumero. Bueno, vení, el del color de tu camisa. Ah, mira el señuelo. ¿Ves, tío? El señuelo no viene. ¿Ese era de Bing? Bing. Ese es bueno. Bueno, ya que vas, empezaste, dale. Dale. Y pues entonces. Ah, sí. Imagínate sacando a cada rato uno. Tan grande, güey. Voy a grabar de este lado. Hasta con el pie. Ese sí, vos desde allá te va costando, ¿va? Está durísimo. ¿Cansado? Bien. Déjalo que te lleve un poquito solo para ver. Déjalo ahí, vamos a ver. No, no te lo lleva, ¿va? No. Yo quisiera que te pegara un... Barracuda, ¿verdad? Sacarlo, creo. Ahí viene ya cerca. José. Ahí va Chepito. Ya, ahí viene. Ah, es una barracuda. Está igual. Más el escándalo que estoy haciendo. No. Es como la que. Mira, no era. Ah, bien, está grande, esa sí. Está grande. Esa está como la que yo saqué. ¿Qué? Tú me grabó parado. ¿Cuántas barracudas van? Ahorita vamos a verlas. La hilera. Puras barracudas que están cayendo así. Esas no las mataron. Las que están echando ahí no las están matando. Hay que ver cuántas van. No sé si hay una hasta adentro. No. Bueno, señores, en este momento se acaba la pesca curricaneada. Vamos a ir a buscar unos puntos para hacer pesca con arpón, como nos gusta más. Está muy delicioso el mar y la pesca sí estaba muy bonita. Están cayendo bonitas barracudas, pero nos vamos a buscar esa pesca ahorita. Pesca con arpón. ¿Mi mochila? Buena suerte, ¿no? Hoy sí, a quitarte la gana. Vamos a ver. No, ahí no está, en la bolsa grande, ahí. Bueno, se viene la pesca con arpón. Esta sí la queremos ver. Bueno, ahí va Jordan es de los mejores pescadores que anda ahorita con nosotros con arpón. A ver qué le voy a sacar. Yo aquí veo bien,
bien bajito, pero sí, realmente creo que está muy profundo. No, guay, es a los peces. Suerte, viejo. ¿Traes? Sí, sí traigo algo. En lo que los muchachos están arponeando. Ah, mira, y es bueno. Ahí viene. Ah, esto me trae recuerdos ya. Me van a capturar con línea de mano. Tiremos, Din. ¿Para que sí? Sí. ¿Va a tocar? Este es bueno. Sí, man. ¿Yes? Ok. Fuck yes, what? Ya, ahorita sí, ya. Ya me quedo jugando. Bueno, frito. Ah. Nice. Imagínate que saquemos un montón de eso. Sí. Y qué bonito pelea ese pez. No sé cómo se llama ese pez, amigos. Para los que lo pudieron ver ahí. Yaratil. Yaratil. Hola, María. ¿Tú tienes una foto en Facebook? ¿Y no te picaba nada, vamos? Nada, ya había estado esperando un rato. Los arponeros no han sacado, creo. Pone carne que tiene un poquito de... ¿Oye, esa skin? Veo. Que tenga pellejo. ¡Mero chepe, amigos! ¿No es muy grande?
Dale, Ever, dale. Pesca Ever, aquí estamos. Donde el amigo Ever ha jalado un pescado. Mira. Del profundo. Parece pampa. Ah, no. A ver qué es. Profundísimo. ¿Verdad, es que Ever. Buenísimo. Solo el promo pesa, imagínate. Está grande. Din, veniste y nos ayudas aquí también. El pez se va a ganar a él. ¿Para qué más, Jim? Mira. Ever, está durísimo, viejo. Ahí me avisas cuando te ayude. Decirle, no rompe la línea. No. No, te rompe la mano primero, no la línea. Creo que jamás en mi vida había peleado un pez de profundidad. Demasiado. No, hombre, solo sacando, solo con el plomo, solo sacando la línea de plomo cuesta. Mira, pues ya todo lo que enrolla lo vuelve a jalar. Hijo de la guayaba. Hijo. Ahorita. Hasta que ya no. Hasta que ya no dé. Jale, 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 jale. Ajá, bendito. Sí, hija, qué buena. Eso sí está bueno. Ah, creo que aquí vamos a tener que estar haciendo la pesca. ¡Oh, jala durísimo! Ja. Por eso me encanta cuando venimos al mar. Jale, 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 jale. Porque no sabes lo que vas a sacar, va. Es un sufrimiento bonito, ¿eh? Ah, cállate, ya no aguanto la columna. Vin, ¿quieres venir al programa un ratito? ¿Un minuto aquí? Jale, 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 jale. No le des tiempo. No le tenés que dar ni tiempo. Es que Eric necesita tiempo ahorita. Sí, el pen no necesita tiempo, pero Eric sí. Es que el capi es otro nivel. También mira, está ponchado. Mira, mi capitán. Ya. Tiene Dominic Toretto. Es que él ha hecho esto toda su vida, pues. Ah, sí. Es experto. Y tiene fuerza también. ¿Qué verga se ve abajo? Mero, mero. ¿Qué deciste a ti? ¿Qué quieres? ¿Qué? Dorado. No, Big Dorado. No, shark. Aquí no hay. Solo falta la musiquita que o también la cancioncita que del tiburón. Baby Shark. Ajá. Esa no es Baby Shark. Ese es Papi Shark. Oh. Aquí llegó tu tiburón. ¿Por qué aquí? No. Esa está perfecta. ¿Ayuda? Sí, está difícil pesar eso. Dim, vení, dale aquí un ratito. La mía va a quedar aquí ahorita. Eric, tené, le voy a ayudar un ratito. Are you right now? Wait for me. No. Dim, tu cuerda la va a tronar si se pega un animal grande. ¿Así? ¿Con esa? Y ese carrete no aguanta. No aguanta, pero ni el primer jalón. Tranquilo, tranquilo. Suave, suave. Porque el
toda la vuelve así. Qué desgraciado. Mientras Osman va a estar poniendo, no sé por dónde, pero por ahí cerca está. ¿Te comió, Dim? Sí. Está el aire. Close. Go. Tranquilo. Ojalá sea un mero de unas 30, 40 libras, vos. Qué bonito como jala un animal de esos. Ya está. Está más cerca, ¿verdad? Ya llegó la línea de... Dale, dale. ¿Quieres ayuda? ¿Qué podrá hacer, amigos? Que esto sí me tiene con intriga. Ya llevamos como unos 15. Dale, 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 dale. ¿Va a quedar arriba? No se va a empropelar ahí. ¿Ya lo viste? ¡Tiburón! ¡Buena! ¡Buena! ¡No! ¡Ah, la madre! ¡Lástima! Yo quería que fuera otro. ¿Y ese de los malos? ¡Malo, verdad! ¡Ujo! Mira cómo no fue uno. ¿Se soltó? ¡Se soltó! ¡No, fregues! ¡Se llevó el anzuelo! ¡Wow! ¡Oh, wow! O sea que así se jala uno de ese tamaño. Es que sí, mucho estaba peleando. Esta pesca aquí está buenísima. Nunca había pasado eso, ¿eh? Nunca. Así de pelear un animal tan potente. Nunca. Vaya, al menos nos dejó verlo. Sí. Sí. Bueno, señores. No se quedaron con las... Sí. Y llegan los arponeros. Barracuda, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, ahí está. ¿Arraste, man? No. Traigo algo bueno, creo que traigo algo bueno. Creo que traigo algo bueno. ¡Wow! Ah, un tiburón creo que es. Un tiburoncito. Baby shark. ¿Se fue? Se te fue. Sí, pero ¿por qué iba a querer eso? Ah, pero menos para atacarlo. Pero lo vi. Ese fue el que te picó, man. Bueno, amigos, después de toda la mañana de pesca, donde estuvimos agarrando barracudas, nos venimos un ratito aquí a almorzar. Seguimos más tarde la pesca, porque lo que sí queremos hacer es pesca de fondo. Con arpón no se vio, ¿no? No, casi no. Nada, ¿verdad? Sí. Va a estar mejor la de fondo, digo yo. Sí, ojalá. Así estuvo, ya hicimos esa diversión con ese tiburón que sacamos, que lo hubieras visto. Sí, a lo bonito. Qué animales para pelear. Bueno, vamos a almorzar y seguimos después. Andamos como unas 10 iguanitas verdes ahí. ¿No es así? Pero probaste. Comienza nuevamente la pesca. No nos hemos quitado la gana de pescar todavía en este lugar. Todavía. Todavía. Ya se fueron.
Cargo uno pequeñito en la aleta. Amigos, estuvimos 3 días en esta bonita isla, la pasamos increíble. No pudimos grabar muchas pescas, ya que más que todo venimos a divertirnos. Ahora vamos de regreso y vamos a intentar pescar pesca de fondo. ¿Ya vamos? Sí. ¿Y este sí es del mero, de aquel que estábamos agarrando ayer? Ah, del amarillo. Sí. Oh, ¿Ding bueno. No me pescaron? ¿Ding? Ahí está. ¿Qué? ¿Este es más que quiero yo? ¿Nos quiere meter en el hielo? ¿De una vez? ¿Digo yo? O si no, después los vamos a poner. Which one I wanted to use the vaseline last night? Enjoy it. Why? Este es pelea, ¿eh? Why? ¿Qué es lo bueno? Ajá, ya empieza. Sí. A ver, Juan, mira cómo me mira. Sí, de esto quería. A ver. Mira. Pero mira. Sí. Orgy. Orgy. No. Sí. That one is a grunt. Parecido, sí. Chachi. Se llama Chachi. Que ya lo estará agarrando. Chachi española. Come, a ver. Y uno puro puerco, ¿le? Que también cansan solo que está tirando guay. Sí, hay grandes. Ay, se quedó. Mira los que andan allá abajo. A ver, y no, mírame. Y no te digo pues que pasan unos grandes. Mira a esos, ajá. Es buena. Es divertida. Es buena. ¿No vas a pescar, Jordan? No. ¿Viste que yo pesqué la guaracura que ustedes fueran pescar? Es de aquello, pues. Ah, no. No, es de... ¿Ese sí está bueno? Oh, el primero. ¿Hasta ahorita sacaste uno? No, de estos grandes, te digo. Ah. De en estos. ¿O ya habían sacado grandes? ¿De esos? ¿Ayer? Sí. Ahí está. Es puro jurel, ¿va? ¿Va? Puro jurel, sí. ¿Sabes qué clase de pescado hay? Pero es grande. Mira. Ya. De lo que. Mira, Oma. Es un pargo, ¿no? Es un pargo ese. Qué buen pargo. Mira.
que ya es lista grande. Lujo, lujo de parque. Mira dónde le puedo pantajo. Por acá. Mira, a ver, lo mató. No es allá solo. Ya lista el ancla. ¿Qué hablé, vos? ¿Piedra, va? No, vos. Es un pescado. Grande, vos no, vos. Guay. Eres un buen. Guay, un chaca, mira. ¿Te queda eso a ti? Eso. ¡Joder! ¡Híjuela! ¿De lo que sacó él, va? ¿Aquel sí? ¿Te agarré un algo grande? De los que sacó con arpón aquel Jordan, ¿no? Ajá. Sí. Es un... ¿Saber qué es, vos? Pero está grande. ¡Vos! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! Es de aquel merito, ¿no? ¿Tratar? Dale. ¿Traes algo bueno? Está abriendo el tiburón, vos. No. Ahí viene blanqueando, el tiburón. ¿Tiburón, eh? No. ¡Ja! Bien, vos, tiburón, ¡Ah, no! Pero estas se dejan ir, vos. ¿Esta se lleva o se queda? Espérate. ¡Din! ¿Esta ve? ¿Tiburón? No. ¿Qué está? Fuck, this one big dog. What is this? Ah, ese se va. Ah, se va. Se fue. Se fue.